para nosotros ha sido un honor poder nacer como marca en el décimo aniversario de Enamorando al Consumidor. Y de la ponencia, pues el haber podido comprobar, ¿no?, qué opinan de las preguntas y al debate que se ha creado, pues los profesionales, los colegas de profesión y las amigas que tenemos en otras marcas, para ver un poco qué opinan de lo que es nuestra propuesta de valor. De la ponencia, la gran oportunidad de haber podido presentar Super Extract a un público estupendo, y la intervención de vuestro director y las preguntas tan inteligentes que nos han hecho, que nos ha permitido poder explicar mejor nuestro sector y qué podemos aportar a todas las marcas y a todos los directores y directoras de marketing de este país. Me llevo la cantidad de marcas y la profesionalidad de marketing directo, y de la ponencia me llevo pues la oportunidad de compartir este nacimiento de Super Extract con mis compañeros y con mis partners de este viaje, que creo que es un punto de partida importantísimo dentro del sector de la música. Pues poder coincidir con tan ilustres representantes de marcas, pues bueno, trabajando y entendiendo que estamos todos en una línea muy, muy similar, con lo cual tan equivocados no estamos. De la mesa redonda, pues lo que me llevo también es que, digamos, existen dos tipos de publicidad, la emocional y la racional, y al final ambas publicidades están obligadas a coexistir, ¿vale? Una trabaja más atributos de marca, más y objetivos a medio y largo plazo, y otra más enfocada a corto plazo. Pues del evento me llevo tres cosas. Por una parte, ponerme al día de todos los aspectos que son necesarios para mi trabajo, ¿no?, para todo el área de marketing. Por otra parte, hacer networking, que también siempre viene bien. Y en tercer lugar, pasarlo muy bien en una jornada donde disfrutas en cada rincón de una sorpresa. En Enamorando al Consumidor, compartiendo y reflexionando sobre distintos puntos de vista y ver cómo entre toda la industria podemos conectar y enamorar al consumidor. Enhorabuena a Marketing Directo por este décimo aniversario. La verdad que es clave y vital poder tener estos espacios para hablar sobre cómo conectar con el consumidor. Enhorabuena por vuestro aniversario. Creo que es precioso poder aprender del resto de profesionales del sector, y este tipo de eventos en el que pues cada uno puede compartir su visión y su punto de vista es lo que nos hace avanzar como industria. De la mesa redonda, pues compañeros con diferentes puntos de vista y muy enriquecedores y diferentes todos, para seguir aprendiendo y creciendo. Me quedo con, bueno, pues que como cualquier cosa que ponen siempre en marcha, siempre pasa una por una pregunta, ¿no? De, oye, ¿qué aporta esto para mi negocio o cómo me va a hacer crecer? Porque desde la de la agencia es algo que siempre nos preguntamos, y me gusta que esto sea algo como tan básico para las marcas y tan importante para nosotros. Pues lo que me llevo del evento es la oportunidad de compartir, de ilusionar con gente de referencia de este sector. Me llevo, la verdad, que muchísimo agradecimiento, porque interés en nuestras historias y las historias que Movistar Plus puede contar como marca. Y me llevo también mucha ilusión, proyectos súper interesantes, ver que el mundo del marketing sigue creciendo y sigue emocionando mucho, y el mundo creativo. El evento me llevo una gran variedad de visión sobre exactamente qué va a ser enamorar al consumidor, no solo hoy, sino en el mañana, ¿no? Sin duda ha habido una mezcla de mesas redondas, de perfiles, muy interesante. Esto de celebración de la publicidad al consumidor y las distintas formas que tenemos desde nuestro lado de las marcas para realmente conectar de formas diferentes. Bueno, el evento me parece magnífico. Creo que es una oportunidad espectacular que tienen las marcas, los departamentos de marketing, las agencias creativas, para conectar entre sí, conectar un poco ideas, neuronas, inspirarnos. Toda esta industria funciona a base de la inspiración.
Y son eventos como este que realmente fomentan esa inspiración, creo, grupal que tenemos y necesitamos como industria para seguir avanzando. De Enamorando al Consumidor me llevó a haber conocido a los representantes de otras marcas, que creo que siempre es muy interesante poder compartir la idiosincrasia y el contexto y el día a día de cada uno de nosotros y de las marcas a las que hoy estamos representando. Es la 10ª edición, ¿no? Bueno, pues un 10 el evento. La verdad es que me encanta conocer profesionales del sector que apuestan por los festivales. Unos llevamos un tiempo ya, otros son nuevos y son más que bienvenidos, pero los festivales son un territorio súper atractivo y que cualquier marca tiene cabida. Es a marketing directo, ¿vale? Lo que me llevo del evento en sí y de la jornada pues es un aprendizaje tremendo y de compartir de distintas marcas cómo tenemos todos el mismo problema, que es el de llegar a nuestras audiencias. El evento me ha parecido maravilloso, la oportunidad de ver la capacidad que tenemos y de ser creativos para conseguir llegar al cliente final y cada vez llegar de una manera distinta y más innovadora. Realmente lo que me llevo, pues bueno, son consejos de grandes profesionales de las marcas con las que he tenido el placer de coincidir, y la realidad es que al final, pues bueno, un aprendizaje también para tu día a día y para seguir analizando y para seguir aprendiendo dentro de este mercado. Estar aquí celebrando el 10º aniversario de Enamorando al Consumidor, invitados por Marketing Directo, y la verdad que la experiencia... Pues muy bien, siempre es un lujo crear situaciones al momento y al instante, y ha sido un placer hacerlo aquí para todos vosotros.